A pesar de la lluvia, unas 13.000 personas fueron a la audiencia general del miércoles. El Papa se paró a charlar con un grupo de aficionados de fútbol argentinos y no tuvo inconveniente en intercambiar su solideo no una, sino dos veces. Bendijo a varios bebés a lo largo del camino, aunque una de ellas no le entusiasmó demasiado la idea. Durante la catequesis, el Papa habló sobre ecumenismo porque esta semana la Iglesia reza por la unidad de los cristianos. Francisco dijo que las divisiones entre ellos son un escándalo. Le nostre comunità continuano a vivere divisioni che sono di scandalo. La divisione fra noi cristiani sono uno scandalo. Non c'è un'altra parola. Uno scandalo. El Papa explicó que los cristianos pueden aprender los unos de los otros. Lo que falte a unos se puede encontrar en los otros. Rallegrarci sinceramente delle grazie concesse da Dio ad altri cristiani. Abbiamo lo stesso battesimo, lo stesso Spirito Santo che ci ha dato le grazie. Riconosciamo e rallegramoci. Antes de terminar la audiencia general, el Papa hizo un apelo por la paz en Siria. El miércoles, una conferencia internacional por la paz en la zona comenzó en Suiza. El Papa pidió a gobierno y ciudadanos que trabajen por la reconciliación, dejando a un lado la violencia. Dove ognuno possa trovare nell'altro non un nemico, non un concorrente, ma un fratello di accogliere e di abbracciare. Habitualmente en esta época del año, las audiencias generales no se hacen en el exterior por el mal tiempo. Sin embargo, hay tantos peregrinos que por el momento se ha decidido que continúen siendo en la Plaza de San Pedro.